Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar una semana más acá en Salud Alternativas, más conectados. Saben que siempre complacemos a todas las personas que nos mandan sus consultas en nuestro inbox o nos mandan sus consultas por medio de correo electrónico. Hoy es un día de esos en los que las personas nos han preguntado sobre esos malestares o tal vez dolores que tenemos en las articulaciones, en las manos, en los brazos, en los hombros principalmente. Y bueno, hoy tenemos al especialista Mario Salas que nos va a ayudar a evacuar todas esas dudas que ustedes nos habían dejado durante la semana. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy. De verdad, gracias. Mario, él es fisioterapeuta, perdón que no lo dije antes. Y hoy vamos a hablar sobre específicamente las causas que generan esos dolores constantes de manos o de articulaciones. Entonces, Mario, lo primero que me gustaría identificar es cuáles son esas causas comunes que nos llevan a nosotros a tener dolores en las manos, en las muñecas, en los hombros. ¿Cuáles son esos factores de la vida cotidiana? Ok, normalmente tenemos causas intrínsecas y causas extrínsecas a nivel de lo que nos puede producir una lesión o un malestar. Entonces, dentro de las causas intrínsecas son todas aquellas que produce el mismo cuerpo. Contracturas musculares, tendinosis, compresiones de nervio, todo lo que nos vaya a causar por una causa que, a pesar de que pueda haber un factor externo que nos está generando cierto malestar, el mismo cuerpo la va a producir. Y las causas extrínsecas son todas aquellas que nos van a dar por contusiones, golpes, torceduras, caídas, movimientos ya, digamos, que involucran un traumatismo a nivel del cuerpo. Entonces, dentro de las causas o dentro de las patologías que nos va a producir cualquier alteración a nivel del tren superior, vamos a tener contracturas que pueden iniciar desde el trapecio, vamos a tener contracturas del manguito rotador, se nos pueden dar diferentes problemas de tendinosis, eso sí nos puede abarcar todo el brazo. Y digamos, también podemos tener lesiones a causa de sobreesfuerzos en el gimnasio, personas que no hacen un estiramiento correctamente o que tal vez tienen una rigidez y quieren forzar un poco más todo ese movimiento y todo ese estiramiento que están realizando, esa elongación me puede caer en una elongación muscular o me podría llevar a una ruptura muscular. Y ya ahí hablaríamos de diferentes rangos en los que vamos a trabajar, digamos en el grado 1, que es un 10% o apenas las fibras se rompieron pero no me llegaron a un desgarro. Y después tenemos el grado 2, que ya hay de un 20% para arriba, es un grado 2, y ya ahí sí vamos a tener moretones, limitación funcional, nos va a costar movernos, todo este tipo de causas. Y ya después el grado 3, que es definitivamente quirúrgico, ya ese sí no hay tratamiento fisioterapéutico, sino que es un tratamiento quirúrgico donde unen los dos segmentos del músculo que se desgarró. Pero cuando hablamos, digamos, de causas a nivel del tren superior, siempre vamos a... Sí, podemos señalar tren superior... extremidades superiores, el brazo, digamos. Hablando de las articulaciones de la parte superior, que serían hombro, codo, muñeca y todo lo que ya son la parte de los dedos. Entonces, dentro del hombro vamos a tener bursitis, vamos a tener contracturas musculares, tendinosis, rupturas de músculos, todo este tipo de causas que son ya incluso... podrían ser hasta nivel tensional lo que es la parte de las contracturas musculares. Ya la sobrecarga, los movimientos repetitivos nos llevarían a problemas de tendinosis o de bursitis, que son ya problemas más crónicos, que nos van a dar más limitación funcional, que van a limitar, por ejemplo, a una persona en un gimnasio. Ok, partiendo de esa información inicial que usted me dijo de las dos causas, en lo interno, el tema de nuestro cuerpo, lo que produce nuestro cuerpo, ¿cuáles son los detonantes? ¿Nuestra edad, lo que comemos, alguna enfermedad crónica? ¿Cuáles son esos detonantes para que nosotros, nuestro mismo cuerpo, nos produzca estos problemas? Ok, sí puede haber un problema no relacionado tal vez a la edad, porque no necesariamente una persona mayor tiene que tener un problema, un proceso degenerativo del cuerpo, ¿verdad? Siempre vamos a tener una parte de una degeneración que es normal, no patológica, que el mismo cuerpo da después de los 40 años. En disminución de masa muscular, nos comemos un poco más el cartílago, todo este tipo de cuestiones, pero no necesariamente llegan a desatarme un proceso de una artrosis, un desgaste a nivel articular.
pero digamos, puede estar asociado a movimientos repetitivos, personas que trabajan mucho en computadora, una mala ergonomía en la computadora puede desarrollar problemas de túnel carpal, una tenosinovitis de Kerbein, que son problemas ya a nivel de muñeca, pero me pueden afectar, digamos, también una mala posición, tanto en la alineación del monitor como de la altura de la silla, me podrían producir procesos en cuello, en hombros y afectarme completamente todo el tren superior. Claro, para explicar un poco más claro los agentes externos, digamos, lo que sucede por las acciones que hacemos a diario, usted mencionaba como tres padecimientos importantes que uno de estos llevaba a la operación, que es como ya lo final, ¿verdad? Para que la gente lo tenga un poquito más claro, ¿cuál es esa manifestación física de dolor o de mis manos en las que yo realmente necesito preocuparme? Porque usted sabe que generalmente el ser humano no va al médico, no consulta al especialista hasta que ya el problema está, ¿verdad?, hasta el tope. ¿Cómo podemos evitarle a una persona que está entre los 35, 40, 45 años y que empieza a tener algún tipo de problemas para evitar una operación en el futuro? Ok, el cuerpo siempre va a manifestar algún tipo de alerta, que se manifiesta desde un dolor leve, una incomodidad, una recarga a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Digamos, enfocándolo en el tren superior, siempre vamos a tener algún tipo de alteración que se puede recargar o que se puede manifestar en cualquier segmento corporal. Vendrían a ser dolores, inflamaciones, limitación funcional, rigidez, un sinnúmero de síntomas que vienen a desencadenar o a manifestarte una alerta de que algo está pasando en el cuerpo. Normalmente, si uno tiene una contusión, un golpe, una caída, alguna cosa, y el dolor es leve, pues también está asociado a que hay un proceso inflamatorio producto del golpe o de la caída que se tuvo. No necesariamente tiene que haber desarrollado una lesión, pero digamos, ya si hay una limitación funcional, si el paciente le cuesta moverse, le cuesta mover el hombro, le cuesta... Tomas algo y se te cae. Exactamente, una falta de fuerza, una falta de movilidad, o que no sientan el mismo rendimiento dentro de su vida, ya cuando hay un factor que le está limitando, se debe recurrir al especialista. Perfecto, hablando de personas que puedan tener estos malestares a corta edad, vamos, pensemos en personas que empiezan su vida laboral después de los 20 años y que a los 30 y pico ya empiezan como en ese proceso de desgaste natural, pero ¿hay posibilidad de que una persona joven también tenga estos problemas antes de los 40 o no? Sí, realmente, sí. Digamos, a nivel de un dolor o un malestar podemos tener a cualquier edad, se puede presentar, incluso hay síntomas o causas de enfermedades bastante lesionantes que son a nivel muy temprano, ¿verdad? En una etapa juvenil, una artritis juvenil. Entonces, digamos, ya ahí me presentaría una limitación y un malestar fuerte en un paciente muy, muy joven. Entonces, no hay como una edad en la que se te pueda afectar. Obviamente, digamos, también se me va a recargar mucho la cantidad de esfuerzos y la calidad de los esfuerzos que está haciendo. Digamos, no es lo mismo levantar los pesos con rodillas que levantarlo con la espalda. O sea, todo lo que es la parte de ergonomía. Una persona que entra a trabajar, pero está entrando a trabajar muy temprano, pero no tiene una ergonomía, no se está cuidando, digamos, a nivel de que, o que hace mucho ejercicio. Porque hace ejercicio y no se colocan las protecciones. Las protecciones, o que tampoco hagan descargas, porque hablamos de descargas a nivel de terapia física como tratamientos preventivos de lesiones, donde eliminamos todo lo que son sustancias de desecho como ácido láctico, toxinas, todo este tipo de cosas que se van acumulando por el ejercicio de forma natural y que a largo plazo podrían desarrollar una periostitis, una tendinosis, cansancio, esa fatiga, una limitación en el movimiento. Pues perdón que lo interrumpa, yo creo que eso es importante destacarlo, porque la gente seguro, bueno, generalmente se piensa que uno va al especialista en fisioterapia solo cuando tiene un malestar o que tiene algún problema, pero lo está diciendo. Hay ciertos tratamientos o visitas al especialista que podrían evitarle a uno tener un problema mayor en alguna ocasión futura, porque usted va liberando, se puede decir,
y eso me parece importantísimo. Y es que de hecho, digamos, creo que una parte que es importante de la terapia física es la parte de la prevención de las lesiones. Uh-huh. Ahora estamos acostumbrados a deportes que son tal vez un poco más fuertes, ya no es solo la persona que sale a correr, pero digamos que también cada cuánto cambia el calzado, los cuidados que está teniendo, está corriendo sobre zacate o está corriendo una banda sin fin o está corriendo sobre el asfalto, todos esos son factores que a largo plazo pueden ir desarrollando procesos degenerativos a nivel articular en cualquier articulación. Bueno, obviamente digamos al correr principalmente en rodilla, pero digamos, hablamos de un CrossFit que no es malo. Es un ejercicio que está llevando tu cuerpo a un punto más alto. Entonces, todas esas recargas y todos esos movimientos se deben de trabajar con un tratamiento preventivo como para disminuir el riesgo a una lesión. Perfecto. Ok, hablando de las soluciones que tenemos, digamos, bueno, usted como especialista, ¿cuáles son algunas de esas soluciones en el momento de la prevención? Cuando llega un paciente y le consulta, vieras que yo he padecido de dolores en los brazos, en los hombros, así. ¿Qué es lo primero que se hace en una consulta? Ok, primero hay que determinar si efectivamente hay una lesión o es una recarga por movimientos repetitivos. Uh-huh. Que en cualquiera de los dos casos se trabaja, digamos, valorando al paciente, realizando pruebas funcionales, haciendo todo el tratamiento inicial para determinar si hay una lesión o es producto de alguna contractura, de que el músculo no está teniendo un correcto estiramiento, o de que la recarga o por los movimientos repetitivos que estoy haciendo ya me está afectando la parte muscular o tendinosa. Perfecto. Cuando ya tiene una persona el diagnóstico, ¿cuánto es el tiempo, digamos? Por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco sobre esto y sobre algunas otras tratamientos que ustedes utilizan, pero el tratamiento o tal vez el seguimiento de este paciente y la mejoría que pueda tener, ¿durante cuánto tiempo más o menos? Es que, porque la persona que tiene un problema siempre va a tener que trabajar en la oficina, siempre va a tener que cargar sus cosas en su trabajo, pero sí, pongamos un tema de que si vos tenés un malestar o un problema en tus manos, ¿cuánto vas a durar para sentirte mejor o mejorar o curarte? Ok, es relativo, digamos, no es lo mismo valorar una tendinosis que está iniciando a un paciente que ya me tiene 3-4 meses de estar utilizando un aparato que tal vez ni siquiera tuvo una recomendación. Me duele la muñeca, es constante, me voy a poner una muñequera y la voy a andar permanente sin que haya habido una referencia de un médico a decirte cuáles son los cuidados o si es esa la más indicada, si es esa la que están necesitando, si es la más apropiada para el caso de la lesión o si la lesión que estás teniendo requiere ese tipo de aparato. Entonces, es muy común que la gente lo que le hizo bien a uno lo use otro, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, en cuanto al pronóstico, habría que ver la gravedad primero de la lesión. La idea tampoco es tener al paciente metido en el consultorio todo el tiempo, porque tampoco es lo más adecuado. O sea, no estamos dándole al cuerpo la necesidad de fortalecer lo que necesita fortalecer por medio de las actividades que necesitamos, pero sí es quitarle la sobrecarga que está teniendo, tanto de trabajo, de estrés, vida laboral, todo lo que se presenta, digamos, y las personas que están haciendo deporte, qué tipo de deporte, y enfocar el tratamiento en ese tipo de deporte también. Perfecto, bueno, entonces hablando sobre ese seguimiento o tal vez esa recomendación del especialista, esta señora que yo le había comentado nos había preguntado en nuestro Facebook que ella tenía, o sea, que todo el tiempo, le dice uno, toda la vida he padecido de esto, lo que le dice bueno la señora, todo el tiempo he padecido de esto, y vieras que una vecina me recomendó esto y esto me ha salvado la vida. Bueno, ella seguro se fue y se puso la muñequera o estos aparatos, y eso es lo que yo le había comentado la vez anterior en la entrevista, que le dije, no es correcto. O sea, usted tiene que ir a un especialista para que le recomiende ese tipo de aparatología o ese tipo de ayuda alterna al tratamiento. Exactamente, hay que ver qué es el tipo de lesión que está teniendo y a causa de qué se está teniendo la lesión. No quiere decir que la ayuda que va a utilizar, digamos, o que le va a brindar una férula o una órtesis que vamos a trabajar, no está bien o no es correcto. Lo importante es
buscar la atención que se necesita, porque este tipo de ayudas, que son muy favorables, nos van a ayudar a disminuir la movilidad de la región. O sea, una muñequera, pues, la muñeca, un tobillo, lo que estemos inmovilizando. Entonces, eso nos va a ayudar a disminuir un poco la movilidad de la articulación para que la lesión cicatrice un poco. Es decir, una persona tuvo un esguince en una muñeca, posterior al o en el momento que está el esguince, nosotros, dependiendo del grado, podemos trabajar diferentes férulas, diferentes apoyos o diferentes vendajes. Podemos hacer un vendaje con las cintas que a todo el mundo le gustan, podemos trabajar con una inmovilización, ya veremos si inmovilizamos el pulgar o si nada más inmovilizamos la región de la muñeca. Hay que buscar la ayuda más apropiada de acuerdo a la lesión que está teniendo. No quiere decir que le vaya a hacer del todo un daño, porque no sabemos qué tipo de lesión es la que está presentando. No sabemos si es por un proceso de una flacidez de los músculos de la muñeca, y que eso también le esté ocasionando que muchos de los esfuerzos que realice le resulten pesados a ella a la hora de su vida diaria, ¿verdad? O de sus funciones laborales. Con la utilización de una pensando en que usted esté, vamos a ver, pensando que tal vez usted lo tenga ya en su casa, este tipo de férulas, o pensando en que de verdad usted, el especialista, se lo recomendó y desea comprarlo, entonces quiero expliquémosle a la gente cómo se utiliza, por qué se debe utilizar este y no este, por qué no se debe utilizar si no tiene un diagnóstico. O sea, estas cosas tal vez, bueno, mucha gente dice, mira, yo creo que a mí me puede ayudar también. Bueno, ¿por qué te puede ayudar utilizar este? ¿Por qué te puede ayudar utilizar este? Ok, son muy similares. La presentación en la que es distinta, digamos, pero ambas nos inhiben lo que es la parte del pulgar. Nada más que, digamos, ellas van a funcionar, por ejemplo, una tenosinovitis de Kerbein, ya en un túnel carpal no nos van a servir tanto, aunque en una etapa temprana, en una etapa apenas inicial, sí nos pueden o sí le pueden ayudar al paciente, porque van a sentir como cierto alivio. Realmente estas yo las aplicaría más para un esguince de muñeca o para un malestar que una torcedura, una cuestión de muñeca un tanto más leve. Y lo que vamos a buscar es que el paciente me limite un poco el movimiento para que el ligamento cicatrice y controlemos la lesión. Ahora bien, hay que determinar también los plazos de tiempo. La diferencia que usted me dijo ahora, porque puede ser que usted llegue a alguien y le ofrezca que tiene plaquita y esa no es... Esa es ya para inmovilizar por completo la muñeca o para que el movimiento sea muchísimo menor a estas, y eso nos va a ayudar mucho, digamos, en túneles carpales, en procesos que ya son como más intensos, que ya me están abarcando mala articulación, que me limitan mucho y que yo necesito que el nervio no se me comprima más, entonces se puede limitar de esa manera. Eso ya también sería en un paciente ya con una lesión muy fuerte y muy crónica del túnel. Realmente estos incluso... Muy fuerte o crónica es cuando definitivamente no puedo... Cuando ya la dejaron mucho tiempo. Ah, que le dejaron mucho tiempo. Cuando, digamos, nosotros hablamos de lesiones crónicas cuando ya son lesiones muy, muy viejas, muy fuertes, pero ya muy de mucho tiempo, que empezaron dándonos una señal de alarma, nos empezó el malestar, tenía adormecimientos, o fui pasando por diferentes etapas y nunca le di la atención que se requería, y ya llegamos a una compresión completa del nervio y eso nos requiere una cirugía para descomprimir el nervio. ¿Qué es lo que pasa a nivel del túnel carpal? Tenemos un túnelcito, como un huequito, ahí se prensa el nervio y es lo que nos genera la falta de movilidad, la falta de fuerza, aquellos dolores insoportables, todo lo que es la parte de la limitación funcional, adormecimientos y demás síntomas. En el caso de estas, por ejemplo, personas que tienen que estar con muchos pesos, levantando muchos pesos, se puede trabajar a nivel preventivo en el momento del esfuerzo. No realmente, digamos, utilizándola de forma permanente, digamos como me la pongo a la mañana para que no me duelan y me las quito hasta en la noche. Realmente este tipo de órtesis nos van a ayudar, pero si no hay una lesión, no es tan funcional utilizarlo, a menos que estemos en una función que nos pueda ser preventivo
para no lesionar la articulación. Uh-huh. Y como yo sé que todos ustedes, bueno, nos van a preguntar, porque siempre sucede cuando traemos a un especialista, nos hacen sus preguntas en el inbox. Y lo importante es saber, bueno, si usted quiere saber dónde, más información sobre el especialista, él ahorita, le vamos a dejar los números acá del especialista, si no quiere lo repite también, para que aquí quedan los contactos de Mario Salas, que es fisioterapeuta, y usted pueda hacerle las consultas que desea a él. También, como sé que me van a preguntar, les puedo decir que ustedes pueden encontrar estas férulas en nuestro sitio web, saludalternativas.com, o puede llamar al WhatsApp, ya le digo, el 8598-2666. Ahí puede llamar y lo van a atender o la van a atender y le van a dar toda la información. Ya sabe, si quiere tener estos productos previo a la consulta con el especialista, ¿verdad? Los puede encontrar en saludalternativas.store. Y aquí también están los contactos de redes sociales del especialista. Que bueno, ¿y cuál es el número telefónico donde lo pueden llamar? 2274-1820. ¿Está ubicado dónde exactamente? En la colina, en San Francisco de Ríos. Bueno, en la colina de Curriedad. Colina de Curriedad, súper cerca de aquí. Entonces, bueno, Mario, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y ser tan claro. Porque ya saben ustedes, señora y señor, no es solamente un dolor de articulación. Eso puede provocar un problema mayor. O puede ser una señal de algo que usted pueda estar padeciendo y no lo sepa. Entonces, de verdad, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana acá en Salud Alternativas, más conectados.